El Parque Céntrica Boulevard fue punto de reunión para todos los feligreses que celebraron el Vía Crucis. Les contamos. En el parque principal de la ciudad blanca de Ibarra, el Parque Céntrica Boulevard, se realizó el Vía Crucis, donde acudieron más de 2.500 personas, recorriendo los 14 puntos que marcaron el camino de Jesús en su sacrificio. Vivir el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El Vía Crucis es parte principal y primordial de la Cuaresma, donde los fieles muestran su fe a la Iglesia Católica, saliendo del templo material a las calles, el templo natural. Hemos iniciado la Cuaresma con el miércoles de ceniza anterior, 40 días en que nuestra Madre la Iglesia nos concede este tiempo de gracia. El Vía Crucis se va realizando en las parroquias Carpuela, Pimampiro, Atuntaqui, Otavalo y por último Ibarra, con cámaras de Vivian Bermeo, Víctor Ormaza, 24 horas.